Hola jóvenes de la nueva generación, mi proyecto es que ustedes aprendan no solo a agarrar la cuchara, trabajar en saber pegar tabique, encolar un castillo, una columna, ahí nomás, ¿no? Mi proyecto es que ustedes vayan más allá de la cuchara, aprendan mucho más de lo que nosotros, sepan hacer cálculos, volúmenes y todo lo que les voy enseñando más adelante. Vamos a aplicar teoría y práctica en la obra, para que sea mucho más sofisticada su aprendizaje de ustedes y tenga base y fundamento, para que cuando lleguen en cualquier obra, ustedes lleven ese conocimiento un poco más allá de la cuchara, no solo agarrar la cuchara y ya somos albañiles. Bueno, les comento esto porque ya hoy ya tenemos toda la mano, libros, manuales, escuelas para aprender, capacitarnos, internet, para poder aprender mucho más fácil. Ahora que ya conocimos qué es la unidad de medición, ya podemos hacer cálculos, pero seguimos con el segundo video. Si no han visto el primero, se les recomiendo que vean, para que vean de dónde comienza, de dónde comenzamos. Dice aquí lo siguiente: ahora que ya conocemos la unidad de medición, ya podemos calcular largo por ancho por altura, que es largo por ancho y por altura de cualquier base que tengamos. Ahora dice, ¿qué es el volumen? Si yo les pregunto, ¿qué es el volumen o qué es un volumen? Pues no lo sabemos, pero aquí vamos a aprender qué es un volumen. Tenemos una cisterna. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en metros cúbicos. Por ejemplo, yo tengo una cisterna de 3x2 de altura, 2 metros. El espacio que ocupan el agua es un cuerpo. Y ese cuerpo se mide en volumen. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí dice lo siguiente. Por ejemplo, a la pecera le cabe agua. El agua ocupa un espacio dentro de la pecera. El espacio que ocupa el agua es un volumen. El espacio que ya está ocupando el agua es un volumen. ¿Cómo lo medimos? Multiplicando largo por ancho por altura, ya sabremos cuántos litros de agua tenemos en la cisterna, que es un volumen. Por ejemplo, aquí dice cuántos litros le caben a un metro cúbico, y ya lo vimos en el primer video. Lo multiplicamos de esta forma. Aquí es un metro de ese lado, un metro de ancho, un metro de largo, por un metro de altura. Ya sacamos en decímetros, que un decímetro cúbico es un litro, igual a un litro. Solo le sacamos decímetros, un metro son 10 decímetros. 10 por 10 igual a 100. 100 por 10 de altura igual a 1000 litros. Aquí mismo dice, ¿cuántos litros caben en un metro cúbico? En un metro cúbico caben 10 litros a lo largo, 10 litros a lo ancho y 10 litros a su altura, que es hacia arriba. Multiplicamos largo por ancho, así obtenemos total del volumen. 10 por 10, 100, 10. Y por 10, 100 por 10 igual a 1000 litros. Aquí está viendo el manual. Por lo tanto, tenemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Un litro de cualquier líquido que cabe en un cubo de 10 centímetros de ancho y 10 de largo, 10 de alto. Este es le cabe un litro. Tiene 10 centímetros, 10 de ancho, 10 de largo, 10 de altura. Es lo que estamos viendo en el cubo. Un decímetro
un cubo de 10 de un decímetro es igual a un litro. Este es el segundo video para que ustedes tengan la noción de dónde salen los litros. Ya cuando comencemos a cubicar el concreto para convertir al litro, por ejemplo, si tenemos 5 metros cúbicos de concreto, nada más lo multiplicamos por 1000, ya tendremos 5000 litros de concreto o de agua que cabe en un cubo. Pónganle mucha atención, jóvenes, que esto va a ser la base principal para que ustedes tengan un mayor conocimiento. Porque se viene, ya se vienen los cálculos y los volúmenes, del cual de aquí comenzamos. Nos vemos en el siguiente video, se despide su maestro.